la situación de la frontera, porque es interesante escuchar el testimonio de ustedes que están allí. Bueno, en realidad lo que pasa en la frontera en estos momentos, para nadie es un secreto, que ese diferencial cambiario trajo como consecuencia de que los ciudadanos se hayan dedicado a, a, al comercio ilegal o, o todos estos nombres que le han venido aplicando simplemente como una forma una forma expresiva de decir realmente lo que está afectando las zonas fronterizas. Ahora, ¿se han cerrado las fronteras? ¿Hay más productos en la calle? ¿Consiguen más cosas? No, yo no creo que se consiga más, más, más cosas. no. Yo creo que uno de los gran, una de las grandes debilidades que nosotros tenemos en Venezuela es que se ha desestimulado el aparato productivo. Eh, cuando tú ves, por ejemplo, en el caso, vamos a poner el caso de un producto como es la harina pan, en Venezuela cuesta 22 bolívares, en Colombia vale 750 claro, bolívares. Claro, claro. Eso es impresionante, que no sea un apetito para la gente que tenga que desempeñar cualquier actividad, sobre todo este tipo de, de comercio, que no lo haga hacia Colombia. Además, hay muchos colombianos en la zona de ustedes, ¿no? Que trabajan la tierra, gente seria, responsable. Bueno, mira, una de las cosas que más me preocupa en estos momentos es que hay síntomas eh, en los colombianos que son los que producen las papas que son los que siembran la zanahoria, que son los que ordeñan las vacas. ¿no? ¿En qué zona? ¿En todo el Táchira? Eh, en todo el Táchira, lo que es Táchira, Meria y Trujillo. Ellos uh -huh. están enclavados en todas esas regiones. Y gente que no, realmente no tiene la documentación correspondiente y han, eh, ya eh, han mostrado síntomas de abandonar el país, no porque el gobierno los esté atacando, sino en cierta forma de forma voluntaria. Y esa zona, por ejemplo, el caso de la Grita, ¿cuáles son la las producciones fundamentales? Bueno, nosotros nos destacamos porque somos una, una zona netamente eh, agrícola y de ahí que, bueno, a todo el territorio nacional viajen aproximadamente eh, unos 1.500, entre 1.500 y 1.700 camioneros, lo, los famosos fe, eh, ferieros, que eh, indiscutiblemente... Eh, hacen, traen como consecuencia que la grita se haya convertido como una, una, un centro de acopio de la zona, norte, la zona norte del Táchira y aparte se haya convertido en el centro de acopio de la zona sur del lago. Vemos camiones aquí en Caracas con en a, hortalizas, productos del Táchira. ¿no? Nosotros vamos a todos los estados de Venezuela y más o menos estamos hablando de unas 22 mil toneladas de alimentos. Semanal. Ahora, ¿cómo es la realidad en esa frontera que, como decía Julián Pietri, lo citaba el profesor anterior, es un tercer país? Ahí hay muchos vínculos de los dos lados. ¿no? Bueno, hay gente que, que, que siendo colombiana tiene relaciones en Venezuela porque tiene sus familiares, eh, gente que tiene eh, 30, 40, 50, 60 años. Y así sucesivamente hacia el otro lado de, de, de Colombia. O sea, ha había una, una relación de hermandad durante muchísimos años. Antiguamente cuando la economía era mucho más fuerte, la venezolana, pues iba la gente a Colombia y compraba mucho más barato. Claro, ¿no? y había los nacional... famosos, o sea, yo no sé si tú te acuerdas que había los famosos maleteros que traían productos de Colombia para vender en Venezuela. ¿No? Hoy cambiaron las reglas de juego. Yo considero que en estos actuales momentos tenemos una gran oportunidad si estimulamos realmente el aparato productivo para que logremos y realmente satisfacer no es tan solo las, las necesidades internas, sino las necesidades externas. Porque eh, el día que nosotros eh, eh, dejemos de, de tener los hombres que tienen precio. Ese día nosotros realmente iremos a proteger. O sea, tiene a que haber soluciones macroeconómicas, de desarrollo en la región, de mayor intercambio, de clarificar también, porque es bueno que se sientan los dos gobiernos a ver en qué pueden ayudarse. Claro, porque tiene que ser, estos somos hermanos, nosotros no podemos tener una, una, una pelea que, que realmente no, no tiene justificativo vamos a estimularlo vamos no, pero que tiene que haber un diálogo, ¿no? que vengan también, ¿no? Sí, tiene que tener, tenemos que tener un diálogo. Figúrese que ya esto está trayendo como consecuencia N nuestra candidata, que fue la reina de la feria pasada, fue la a candidata Bucaramanga, de, quién? de la de la reina de la, o sea, de las ferias, del Santo Cristo de la Grita. Ajá. Y fue a Bucaramanga y tuvo que andar escoltada porque realmente se crea se está creando un ambiente de, de fobia entre entre Colombia y Venezuela. Hay muchos venezolanos que se han ido a Colombia ahora. Muchísimos Colombianos. Por eso hay mucha gente que está metida en la industria petrolera y hay, en, en, en diferentes ramas de, 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 de Colombia, a pesar de que Colombia. Porque hay mejores salarios, hay mayores. Claro, producciones. Es que en, en, por cierto, un, uno, un, un empleado que yo tengo me dijo que se iba para Colombia, porque en Colombia este, el salario mínimo le alcanzaba para tres kilos de carne. Aquí el salario mínimo no le alcanza ni para mí. O sea que en que el fondo es una gran medida de desarrollo económico, de fortalecer la frontera y, y de dialogar los dos gobiernos. Es que necesariamente nosotros necesitamos de los colombianos y los colombianos necesitan de nosotros. ¿Ustedes tienen una asociación de alcaldes en el Táchira? Eh, sí. ¿Y están en contacto conversando sobre esta temática? Bueno, por supuesto hay alcaldes que están, tienen más, más relación, pero acuérdese que las alcaldías cambiaron de ser una alcaldía que tenía más fortalezas desde el punto de vista de gestión pública. Ah. En estos actuales momentos nosotros simplemente pasamos a ser administradores de la hacienda pública municipal y aparte con limitaciones dentro de la gestión. ¿Cuáles son los municipios más afectados ahorita? Eh, Pedro María Ureña. ¿Qué pueblos son? Eh, Ureña y San Antonio. ¿no? Pero acuérdese que nosotros también teníamos... Una frontera que son dos mil y pico de kilómetros. Larga, el así. problema de Venezuela no es tan solo eh, San Antonio y Ureña. El problema de Venezuela nosotros lo tenemos con Brasil, lo tenemos claro. con Guyana, lo tenemos con el Caribe. Mucha fuga también claro, de entonces usted consigue gasolina. Gaso de usted consigue gasolina en República Dominicana. Claro, ¿Por claro. dónde salió eso? Pues eso salió por donde tiene que salir. Yo creo que también en esa parte, como uno ha tenido experiencia en otra parte del mundo, es de desarrollo agresivo, de crecimiento económico y de sinceración de la moneda también, porque los cambios de moneda generan muchas dificultades. Pero eh, en los países que han tenido monedas como la nuestra, sí. usted que es internacionalista lo sabe que es claro. así, tenemos las grandes oportunidades en estos momentos ah, para no, convertirnos claro. en un país exportador. Ustedes que producen en el campo sobre todo. ¿no? Bueno, eh, en el campo estamos también con limitaciones. Porque a veces ¿Qué tiene no, la grita de industrias aparte de la producción agrícola? Eh, tenemos eh, una, una, una empresa que hace pasapalos. Tenemos. Grandes, ¿no? Grandes. Tenemos una empresa que. las empresas que hacen las pulpas, la, los fabricantes de mangueras. ¿no? ¿Y están exportando todavía? Eh, no, no se está exportando porque sin, simple y llanamente las limitaciones de materias primas apenas nos dan para el consumo eh, interno. ¿Y la producción agrícola y, y pecuaria? Eh, la, la producción agrícola ha venido mermando, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos a, a través de una organización que hay en, en el municipio. Ahí hay un, un líder que realmente está trabajando en función. De los, de los agricultores, pero se está entregando simple y llanamente con, con limitaciones. ¿Por qué? Porque es que también ahí están los mercaderes de, de las mercancías venezolanas. Usted me decía que hace poco se entrevistó con el gobernador del Táchira, con Miguel Mamora a raíz de la fiesta del Santo Cristo de La Grita. Vamos a un corte, pero vamos a empezar con ese tema que también es muy importante porque La Grita es un centro religioso de primera importancia en Venezuela. Seguimos conversando con Aliro Guerrero, alcalde de la ciudad de La Grita.